La gama de todocaminos de Lexus sigue creciendo. Después de los exitosos NX, RX y RXL, le llega el turno al más pequeño de ellos, el nuevo Lexus UX. Es un coche con un carácter totalmente urbano, de hecho lo dice en su nombre, porque UX significa Urban Crossover. Como es habitual, los diseños de Lexus no dejan a nadie indiferente y en el caso del UX, pues ocurre lo mismo. Los ojos en el frontal se van directamente a la parrilla y es que es enorme. Es verdad que todos los fabricantes ya hacen parrillas muy grandes, muy llamativas, pero en el caso de Lexus quizás se les ha ido un poquito de las manos porque es un tamaño más que generoso. Tiene el diseño característico de la marca japonesa con la doble punta de flecha. Y además cuenta con una trama tridimensional con diferentes elementos que van cambiando su tamaño a medida que se van alejando del logo. Al lado tenemos unas ópticas muy rasgadas que son del LED en todas las versiones, aunque dependiendo del acabado son billet o full LED. La parte inferior de la carrocería está recubierto de un plástico negro que protege los bajos cuando circulamos por asfalto. Es una característica típica de los SUVs. Además, otro detalle que da mucha robustez al diseño son estas nervaduras que salen de los pasos de rueda, tanto delante como detrás, y que personalmente me gustan un montón. Además tienen una función aerodinámica porque permiten dirigir el flujo de aire lateral que envuelve al vehículo. Las llantas pueden ser de 17 o 18 pulgadas dependiendo del acabado. Aquí en el lateral también llama la atención el retrovisor, y es que sobresale mucho de la carrocería y es un detalle de diseño que recuerda al Lexus LC, el coupé deportivo de la marca japonesa. La parte trasera resulta tan atrevida como la delantera y en esta ocasión la mirada se dirige hacia los grupos ópticos traseros que están unidos entre sí con una línea de 120 LEDs que van disminuyendo su tamaño según se acercan a la parte central. Además, este diseño integra unas aletas que tienen una función no solo estética, sino también aerodinámica, y es que controla el flujo de aire que pasa por aquí de manera que hace más estable la parte trasera, o menos eso dice Lexus. Las unidades con el acabado F-Sport, como es el caso de la que tenemos aquí, tienen algunos detalles específicos de equipamiento, como son los paragolpes de diseño específico, la parrilla delantera con una malla con un diseño concreto para este acabado, mucho más deportivo, unas llantas también específicas y unos asientos más envolventes. Pero tan importante es lo que se ve como lo que no se ve. Aquí debajo tenemos la nueva plataforma modular GAC y el UX es el primer Lexus en emplearla. Además, los ingenieros de la marca japonesa se han esmerado mucho en que el coche fuera muy ligero. Primero, para tener un comportamiento dinámico mejor y segundo, para conseguir una gran eficiencia, algo muy importante para un híbrido. De esa manera, además del acero que tradicionalmente podemos encontrar en el chasis, también hay una gran proporción de acero de alta resistencia. Las puertas, las aletas, el capó y la parte interior de los paragolpes están realizados en aluminio. Y también aluminio se emplea para el bastidor del portón trasero. Este portón cuenta también con unos componentes realizados en una resina específicamente diseñada por el grupo Toyota para que sea resistente y duradera. En el interior del Lexus UX se respira una atmósfera muy lujosa. Todo está muy bien terminado, los acabados son realmente buenos, los ajustes también. Hay muchos materiales de calidad e incluso encontramos algunas cosas de segmentos superiores, como es el caso del volante, que tiene un diseño similar al del LS, el buque insignia de Lexus. Otro detalle de muchísima calidad que encontramos en el habitáculo está en la parte superior del salpicadero, que está forrada en una piel realmente suave. Delante nuestro tenemos un cuadro de instrumentos que tiene una pantalla TFT de 7 pulgadas
con una estética muy atractiva, se ve muy bien, realmente llama mucho la atención y está acompañada de algunos elementos analógicos. Este es el acabado F-Sport y tiene un cuadro de instrumentos específico para este acabado, ya con una pantalla de 8 pulgadas, totalmente digital, y aún más atractiva, con un aspecto más deportivo. Acompañando a la información de la instrumentación, podemos tener un Head-Up Display, aunque es algo que queda reservado solo a la versión superior. Hablando de información para el conductor, tenemos también el sistema multimedia, que puede tener una pantalla de 7 pulgadas o de 10,3 pulgadas, dependiendo del acabado escogido. En este caso, como es el F-Sport, uno de los acabados más completos, pues es de 10,3 pulgadas y presenta una calidad de imagen muy buena, aunque es verdad que hay algunas cosas que no nos terminan de gustar demasiado. Por ejemplo, el sistema de navegación no termina de ser lo más óptimo posible, porque muchas veces resulta confuso manejarse por los menús, es un poco difícil de entender algunas cosas y bueno, muestra alguna información que a veces te puede dar lugar a equivocarte en la ruta. El resto de menús sí que son más fáciles de manejarse. En cualquier caso, nunca podemos utilizar la pantalla para manejarnos entre ellos porque no es táctil. Tampoco tendría sentido que lo fuera porque, como veis, está muy alejado del conductor, aunque, por otra parte, la verdad es que lo podrían haber puesto más cerca del borde del salpicadero y así aprovecharlo, pero bueno, en este caso está más al fondo para facilitar la visión y no es táctil y se maneja a través de unos mandos que tenemos ubicados en la consola central. Lexus lleva muchos años dando vueltas al diseño de este tipo de mandos. Cada vez que saca un modelo, lo cambian un poquito, buscan soluciones nuevas y parece que no terminan de dar con la tecla. Y en el UX, pues pasa un poco lo mismo, la verdad. Tenemos un mando en esta parte de aquí que nos sirve para regular las opciones de audio, que bueno, requiere un cierto tiempo de adaptación, pero está bastante bien resuelto. Pero sin embargo, resulta más problemática la parte táctil que hay aquí, este panel táctil, que en parado pues más o menos se maneja bien, pero en marcha con el movimiento es más complicado de manejar qué es lo que queremos señalar y cuándo lo queremos señalar, porque es la verdad que es muy sensible a veces. Los botones principales que hay sí que tienen un manejo sencillo, pero la parte táctil no nos termina de gustar mucho. A continuación de los mandos del sistema de infoentretenimiento tenemos un reposabrazos que además tiene una curiosidad, y es que se puede abrir de dos maneras: para que el conductor pueda acceder al interior o para que el acompañante lo pueda hacer. Una solución un poco compleja para un problema que en principio es sencillo, pero bueno, la cuestión es que funciona bien y nos deja espacio en el interior para meter diferentes objetos. La verdad es que es un espacio bastante grande y práctico donde meter las cosas. Delante también tenemos un pequeño hueco donde colocar algunos pequeños objetos. En los acabados superiores es una base de carga inalámbrica para nuestro teléfono móvil y obviamente pues tenemos una guantera también con una capacidad bastante normal donde podemos guardar cosas. Así que nos podemos vaciar los bolsillos y esa parte práctica está bastante bien resuelta. Si ya es curiosa la apertura de este compartimento, también hay otros elementos que me han llamado la atención. Por ejemplo, la ubicación del freno de estacionamiento, que es eléctrico en todas las versiones y está aquí debajo, lo cual no es un sitio muy habitual, pero en cualquier caso es fácil acostumbrarse a ello. Más extraño es la ubicación de los modos de conducción, que los tenemos aquí arriba, en la cúpula que está por encima de la instrumentación. Y lo cierto es que es un sitio bastante peculiar. Primero porque a veces no se ve bien ese mando, dependiendo de nuestra altura y la posición de conducción. Y segundo porque en realidad no le veo ninguna ventaja a que esté aquí ubicado. Además, en el otro lado también tenemos el mando que desactiva el control de estabilidad, así que es como si tuviéramos una especie de cuernos, que queda un diseño extraño y, lo dicho, no le veo ninguna ventaja en realidad. Otras peculiaridades que en el interior del UX, por ejemplo, es el reloj, que en Lexus es habitual siempre tener un reloj analógico en la parte central del salpicadero, que le da un toque de elegancia, la verdad es que queda muy bonito. Y en el caso del UX ha sido desplazado de esa parte del salpicadero a estar integrado en el módulo del sistema de infoentretenimiento. Pero sigue estando presente, ese toque elegante, típico de Lexus, sigue estando también en el UX. Y es curioso que dentro de esta atmósfera tan moderna y tan refinada, en la climatización veamos todavía unas indicaciones de la temperatura que nos recuerda a los relojes de Casio de los 80, pero que no digo que esté mal, porque funciona perfectamente y se ve muy bien, pero bueno, me ha llamado la atención. Una de las cosas más
modernas que podemos encontrar en el interior en cuanto a sofisticación, la encontramos en un detalle que podría pasar desapercibido y es los mandos de los aireadores. En esta versión no lo tenemos porque es el F-Sport, pero en la versión tope de gama que se llama Luxury, los mandos de los indicadores tienen una parte central con unos LEDs con un diseño muy curioso porque da una sensación de muchísima profundidad a pesar de que solo hay 3 milímetros de profundidad en realidad. Y lo dicho, son muy llamativos y además tienen un detalle muy curioso y es que esos LEDs no están enchufados a nada, se cargan, se alimentan mediante un sistema de resonancia electromagnética que es una solución como muy rebuscada, pero que oye, mola. En cuanto a los asientos, dependiendo de la versión, están tapizados en tela, en cuero o en una combinación de ambas cosas y además hay un montón de colores a elegir. Son muy cómodos, realmente se ajustan muy bien al cuerpo y pueden tener regulaciones manuales en 6 posiciones o regulaciones eléctricas en 8 posiciones. Igualmente depende, obviamente, del acabado que elijamos. Estos son los del acabado F-Sport, que tienen un diseño más envolvente y un aspecto un poco más deportivo. Además, tienen el reposacabezas, está forrado el logo de F-Sport para que quede bien claro que estamos en el acabado deportivo. Estas son las plazas traseras del Lexus UX y primero de todo hay que decir que el acceso podría ser mejor porque las puertas no tienen un ángulo de apertura muy grande y además tampoco hay mucho hueco para pasar, ni para las piernas ni siquiera para el cuerpo porque hay una parte de la carrocería que se mete un poquito hacia adentro y bueno, estorba un poco. Por dentro, pues el espacio no es que sea muy abundante, tampoco es que sea pequeño, pero para un coche de 4 metros y medio, pues como podéis ver, aquí no me sobra mucho espacio para las piernas precisamente. Para la cabeza sí que está bastante bien. Y en cuanto a anchura, bueno, pues para 2 personas está bien, para 3 adultos desde luego irán muy apretados. Aparte de que, como siempre, el que esté en la posición central va a estar mucho más incómodo porque detrás tenemos el reposabrazos. Y también se va a encontrar con que este espacio de aquí le va a robar sitio para las piernas. Al menos eso sí, tenemos esas salidas de aireación aquí detrás, tenemos un par de tomas USB para recargar dispositivos electrónicos, que siempre es útil, un bolsillo en la plaza derecha, en la izquierda no tenemos ese bolsillo, no sé muy bien por qué. No tenemos ningún hueco en las puertas donde podamos colocar cosas, y eso sí que es una ausencia que puede ser a veces útil tenerlo, pero bueno, en general el espacio aquí pues no es muy abundante, tampoco vamos muy apretados, pero para un coche tan grande pues se puede esperar un poquito más. Os voy a enseñar ahora el maletero del UX, que ya os anticipo que es la pro parte, la verdad. El portón de maletero tiene un sistema de apertura eléctrica, algo que resulta muy útil, y nos da acceso a un espacio de carga que es muy pequeño para un coche de este segmento, y es que solo tenemos 320 litros de capacidad, y eso en las versiones 4x2, porque en las versiones con tracción total, la capacidad de carga se reduce a solo 283 litros, muy poquito, es que hay algunos utilitarios incluso que tienen un maletero mayor. Eso sí, el espacio de carga, bueno, es bastante aprovechable, no mucho por la altura, pero sí que hay una cierta anchura, y además cuenta con diferentes huecos donde podemos colocar cosas pequeñas, sobre todo, que siempre es útil porque así nos sirve para que no vayan rondando por el habitáculo mientras estamos conduciendo. De todas maneras sí que tenemos un par de perchas para sujetar bolsas, una toma de 12 voltios y encima es curioso porque no tenemos la típica bandeja rígida, sino que esta es flexible. Así que bueno, no nos va a servir para colocar muchas cosas encima, pero sí para tapar los objetos cuando esté el coche cerrado. El UX se comercializa en España con una única mecánica. Es el UX250H que estrena una nueva generación, la cuarta, del sistema híbrido de Toyota y Lexus. Es un sistema autorrecargable, como les gusta decir a la marca, para diferenciarse de los híbridos enchufables. Aquí, debajo del capó, ay, espera, que no lo podéis ver. Como decía, aquí, debajo del capó, podéis ver un nuevo motor de gasolina. Es de 4 cilindros, es atmosférico y funciona bajo ciclo Atkinson. Entrega 146 caballos. A su lado, tenemos una unidad de control de la energía que se encarga de gestionar el flujo eléctrico del sistema y está situada directamente sobre el transeje delantero, que es más corto de lo que suele ser habitual en los modelos de Lexus. Aquí también encontramos el generador y el motor eléctrico delantero, que entrega 109 caballos.
El conjunto en general, como podéis ver, es bastante compacto. De esa manera se puede hacer un capó bajo y aerodinámico y además que ofrezca una buena protección a los peatones en caso de atropello. Si seguimos la línea de escape y de los cables de alta tensión, llegamos a la batería híbrida de alto voltaje que está situada debajo del asiento trasero. De esa manera se elimina la posibilidad de ocupar demasiado espacio dentro del habitáculo y del maletero. Esta batería tiene 180 celdas de 1,2 voltios cada una, en total 216 voltios, y está hecha de hidruro de níquel. Esta es una unidad de tracción delantera, pero si fuera una de tracción total, detrás, en el eje trasero, veríamos un segundo motor eléctrico que tendría 55 caballos y se encargaría de mover exclusivamente las ruedas traseras. Está integrado directamente sobre el diferencial. Pero bueno, dejémonos de teoría y pongámonos en marcha. El sistema híbrido del UX250H genera una potencia total de 178 caballos. Es más que suficiente para mover con alegría el coche. De hecho, sobre todo en aceleraciones va bastante bien. Se nota ese empuje que da el motor eléctrico con esa entrega de par inmediata. Y, lo dicho, en aceleraciones, sobre todo de 0 a 100, por ejemplo, lo puede hacer en 8,5 segundos, que es una cifra muy respetable. Llama la atención que la velocidad máxima sea bastante reducida, son 177 km por hora, que no es una velocidad muy alta para lo que estamos acostumbrados en coches de esta potencia, pero ¿para qué quieres más? Me ha llamado mucho la atención, para bien, que es un coche bastante ágil. Además, la dirección también es bastante buena, tiene poco peso, no transmite demasiado lo que ocurre bajo de las ruedas, pero es muy precisa y bastante agradable de conducir, incluso cuando se hace una conducción dinámica. El comportamiento también es muy bueno, es algo subvirador, como es lógico, pero en realidad va bastante bien incluso en zonas reviradas. Es, sin duda alguna, el SUV más divertido que tiene Lexus y posiblemente quizá el modelo más divertido de conducir que tiene Lexus. No es que sea una conducción excitante, pero desde luego dan ganas de pasárselo bien. Lo bueno es que además de tener un dinamismo notable, también tiene un confort de marcha excepcional. Es muy silencioso, lógicamente a bajas velocidades circulamos en modo eléctrico, así que no se oye nada, pero incluso cuando vamos con el motor de combustión a unas velocidades más altas, también resulta muy silencioso. Algo que además hay que tener en cuenta es que el acabado superior, el Luxury, cuenta con unas ventanillas con un aislante acústico mayor, con lo cual nos redundará en un mayor confort de marcha aún. También redundan una buena comodidad las suspensiones, que tienen un talado, me parece que muy acertado, porque no permite unas oscilaciones demasiado grandes de la carrocería, pero sí que filtran muy bien las irregularidades que hay en el asfalto. Estamos probando el acabado F Sport y lleva una suspensión diferente al resto de versiones. Es una suspensión con un talado un poquito más duro en busca de ese mayor dinamismo, esa mayor deportividad, aunque lo de deportividad entre comillas. Bueno, nos ha pillado un poco de atasco, así que mira, vamos a aprovechar a utilizar este motor eléctrico. Lo podemos poner en modo EV para que de esta manera no gastemos ni una gota de combustible. Y mientras os sigo contando, estaba hablando de las suspensiones y os iba a decir que el acabado F Sport tiene una suspensión opcional y además solo tiene este acabado. Es una suspensión variable adaptativa y es bastante interesante porque ofrece un compromiso aún mejor entre comodidad y deportividad, porque regula automáticamente la dureza de los amortiguadores dependiendo de las circunstancias, tanto del estilo de conducción como de las condiciones del asfalto. Así que puede ser un elemento muy interesante por el cual elegir este acabado F Sport. La transmisión, como es habitual en los híbridos del grupo Toyota, es de tipo CVT, con las ventajas e inconvenientes que suele tener. Esta es de nuevo diseño y tiene algunas mejoras con respecto a la que ya conocíamos en otros modelos de Lexus. Como siempre, haciendo una conducción tranquila, funciona muy bien, es muy suave y muy agradable de utilizar. Haciendo una conducción más dinámica, si pisamos a fondo, pues tendremos esa sonoridad habitual de los cambios con variador continuo que resultan a veces un poquito irritantes. Pero es cierto que con respecto a lo que ya conocíamos hasta ahora, pues suena, pero tampoco es que suene muchísimo, así que bueno, no es un sonido muy agradable, pero se puede llevar. Además, para salvar un poco esa situación de ese sonido habitual de las cajas CVT cuando hacemos una aceleración fuerte, podemos mover la palanca y utilizar un cambio secuencial con 6 marchas simuladas.
Los cambios se pueden realizar a través de la palanca o, en el caso del F-Sport, también tenemos unas levas que nos permiten realizar los cambios sin quitar las manos del volante. Además de las levas y la suspensión, como he dicho antes, la Koda F-Sport tiene algunos otros detalles interesantes de equipamiento. Uno de ellos, que también es opcional, se llaman Performance Dampers. Y son unos amortiguadores, pero no son los amortiguadores de suspensión que conocemos, sino unos amortiguadores horizontales, que lo que hacen es eliminar la vibración que llega a la carrocería y hace que el coche tenga una mejor estabilidad aún. Y la verdad es que funcionan muy bien, pueden ser un elemento muy interesante, sobre todo si queremos hacer una conducción dinámica con cierta frecuencia. También es específico del acabado F-Sport un sistema de sonido activo, es decir, un sistema que a través de los altavoces hace que el motor pues parezca que suena mejor, como más deportivo, más grave. Y la verdad es que es un efecto que no está nada bien conseguido, así que afortunadamente tiene un botón para ser desconectable. Como decía al principio del vídeo, el UX es un coche pensado específicamente para el asfalto. Así que, a pesar de ser un SUV, pues más allá de caminos sencillos y sin complicaciones, no nos alejemos demasiado de las zonas asfaltadas. Eso también ocurre con la versión con tracción total, que es verdad que nos da ese plus de seguridad en superficies deslizantes, sobre todo con este sistema de tracción total que es nuevo y que puede ser capaz de enviar hasta un 80% del par a las ruedas traseras, pero, como digo, para superar obstáculos, pues las cotas son las que son. La altura libre tampoco es muy grande, son 160 milímetros, así que es un poquito más alto que un turismo, pero no tanto como los SUV que normalmente se mueven bien fuera del asfalto. El Lexus UX 250H está a la venta desde 33.900 euros, un precio al que hay que sumar otros 2.000 euros adicionales si lo queremos con tracción total, aunque posiblemente no merezca mucho la pena el desembolso. Esa tarifa está en línea con otros rivales de esta categoría como el Audi Q3, el BMW X1, el Volvo XT40 o el Jaguar E-Pace. Pero, eso sí, es el precio de la versión que no te quieres comprar. Repasemos, hay 5 acabados disponibles para este modelo: Eco, Business, Executive, F-Sport y Luxury. Evidentemente, el precio que he dado antes, el de 33.900 euros, corresponde a la versión de acceso, que se llama Eco, pero que tiene algunas ausencias en el equipamiento y por lo tanto no merece mucho la pena. El acabado Business está pensado para empresas, para flotas, así que tampoco nos interesa demasiado. Con lo cual, el primer acabado que deberías plantearte es el Executive, que es el nivel intermedio y tiene un equilibrio bastante interesante entre equipamiento y precio, aunque eso sí, la tarifa sube a los 41.500 euros, que no está nada mal tampoco. Por supuesto, por encima tenemos el F-Sport con un aspecto más deportivo, que es el que tenemos aquí, y como tope de gama el acabado Luxury. Lógicamente, el Luxury es el que todos querríamos tener porque es el que lleva más equipamiento, de hecho incluso lleva algunos elementos de equipamiento que no pueden tener los otros acabados ni siquiera en opción. Pero el precio sube notablemente, sube hasta los 53.500 euros. Es el precio por tener uno de los SUVs compactos más interesantes del momento, sobre todo por su mecánica híbrida. De todas maneras, toda la información la vas a encontrar en motor.es, tanto en nuestra web como en nuestra app, que podrás bajarte de Google Play de forma gratuita. Ahí tendrás todos los precios, equipamientos, detalles técnicos, etcétera. Todo lo que quieras saber sobre este coche y sobre sus competidores. Así que nos vemos en la próxima.